Sí, la moto la voy a esconder aquí. Me acaba de pasar una cosa, te juro que no me va a pasar en la vida, súper claustrofóbica. Se me ha caído hacia mi izquierda y se me ha quedado el pie enganchado abajo. Pero encima estaba como en bajada y no, o sea, era imposible. Y me estaba, claro, me estaba haciendo un daño en los dedos, que no sé si me habré hecho algo o no, pero no podía sacarla. O sea, ha sido un rato bastante claustrofóbico. Entonces ya he conseguido, he movido el manillar. Y ya levantó un pelín y ahí ya como que me dolía menos. Y ya a partir de ahí pues he quitado el petate, la bolsa de depósito. Lo he intentado así, no he podido, pero me duele. Me duele un huevo el pie. Qué desastre. Vamos a poner la tienda, ¿no? La tienda ya está puesta. Es que no quiero dar mucha luz porque allí al fondo hay casas. O sea, pueden ver la luz, asustarse y venir. Y asustarme a mí entonces. O sea, me duele el pecho. No sé si se me ha quedado la moto también en el pecho. O sea, no es el pecho, es una costilla. Hostia, sí. ¡Ah! ¡Oh! Sí, es una costilla. ¡Ah! No sé si se me ha caído la moto encima también de ahí. O al intentar levantarla con la adrenalina, no me he dado cuenta y he tirado de ahí. El caso es que me duele bastante. Bueno, creo que viene un coche, así que voy a apagar la luz y nos vemos mañana por la mañana. Buenos días. Me duele un poco aquí de ayer. Fue una situación de verdad como muy única, ¿eh? Hombre, tampoco es tan única, la verdad. En estos años varias veces la moto al caer me ha enganchado un pie y no podía sacarlo. Es que tengo el pie debajo. A ver, una, dos. Para, abajo. La diferencia es que siempre me pasó de día y con gente. Anoche estaba solo, en plena penumbra, caído en un terraplén con algo de pendiente y con el pie completamente enganchado. Y me enganchó el pie. Era imposible moverla. Y me dolía mucho el pie, pensé que me lo estaba destrozando. Me salvaron otra vez las botas, claro. Empecé a tirar de la moto bastante nervioso porque me dolía mucho el pie. Giré el manillar, entonces la moto giró, se movió un poco y me dolió menos el pie. Y ahí pude pensar un poco. Me seguía doliendo bastante, pero por lo menos no era, no sé, no tenía la sensación de que me estaba reventando el pie. Entonces empecé a descargar todo lo que pude de la moto y como pude. Y desde esta postura me puse así. No sé, fue horror. Un sobreesfuerzo. Entonces
Yo creo que fue el sobreesfuerzo, me tiró de aquí, en un sitio muy raro. Y anoche me dolía muchísimo, de hecho solo podía dormir para un lado, para el otro lado no podía dormir. Pero no, la verdad es que no me duele mucho, menos de lo que pensaba, o sea, no es nada grave, afortunadamente. He puesto la moto mirando para arriba, ahora la cargo y luego ¡fum! Salimos zumbando para arriba. Y nos vamos, que quiero llegar a Monterrey pronto, que tenía que haber llegado ayer, pero bueno, no pasa nada. Está tan bien el sitio que he decidido que voy a esconder un libro. Ahora os doy las coordenadas GPS, pero la referencia es ese cactus de ahí, que es no sé, es como muy especial. El que venga, que traiga algo, a poder ser otro libro. Noviembre 2020. Oye, pincha mucho, ¿eh? Tenéis que agarrarlo con guantes. Ahí se queda. Y ahora sí que sí, vamos a recoger, que tenemos que llegar a Monterrey. Las 12 menos cuarto. Es increíble qué lento soy, ¿verdad? Pero bueno, yo soy feliz así. Ahora vamos a ver, ¿a qué hora llegamos a Monterrey? Le voy a dar zapatilla, obviamente, porque si no... ¡Qué buena noche, eh! Hemos pasado, o he pasado, vamos. Pues estaba yo solo, pero ya sabéis que comparto todo. He dormido muy bien, está súper tranquilito ahí. Bueno, vamos a darle un poco de puño, ¿no? Esto se lo merece, porque hay que llegar a Monterrey a poder ser no muy tarde. Así que yo creo que el objetivo del día se centra en avanzar. El primer tramo de la mañana nos lleva por un paraje de nuevo espectacular, sin cruzarme con nadie en todo el camino y disfrutando de los últimos kilómetros off-road de esta maravillosa ruta que nos ha traído desde Ciudad de México hasta Monterrey, huyendo al máximo del asfalto. ¡Qué bonito! Mira qué montañacas, ¿no? Voy un poco mangaete, también os lo digo, pero es que quiero llegar, vamos, que quiero, no, tengo que llegar pronto. Qué bonito, ¿no? Y así llegamos a Rayones, pueblo en el que definitivamente nos incorporamos al asfalto. ¡Asfalto! ¡Yeti! ¡Vamos! ¡Vamos a Monterrey! Rayones a la derecha. ¿Y este pueblo qué? Está bonito también, ¿no? Tranquilidad. Voy a preguntar, que haya visto un señor con sombrero. Siempre me gusta preguntar a los señores con sombrero. Bueno, le puedo preguntar a GPS, pero es que prefiero preguntar a un señor con sombrero. Ah, pues no tiene sombrero, tiene gorra. Hola, disculpen, ¿para Monterrey es por allí? Monterrey, ¿por ahí detrás? ¿Por ahí detrás? Mira, no. Ahí detrás, todo derecho. Todo derecho. Ah, mira, la plaza del pueblo. Qué bonito. Huguito querido, estoy en Rayones, que me salgo ya de la terracería y me voy por pavimento, entonces no sé si quieres venir a buscarme, o sea, a mi encontronazo. Yo salgo ya de acá, quiero intentar llegar, o sea, quiero llegar pronto porque quiero intentar volar hoy. No he comprado vuelo todavía, pero ahora cuando tenga internet bueno, miro a ver qué vuelos hay y tal. Entonces voy desde aquí por pavimento hacia Monterrey. Dime tú, que lo conoces mejor, ¿dónde nos podemos encontrar? En Santiago, si me pasas la ubicación, si llegas antes que yo o si llego yo antes, te paso la ubicación. Perfecto, esto dice que tardo 1 hora 47. Yo arranco ya, así que tú calcula. Pero te veo, comemos, nos da... Bueno, abrazarnos si podemos por tema COVID y sobre todo porque hoy he acampado. Entonces, tengo aroma a aventura.
Abrazo, amigo, te veo ya. Bueno, yo creo que está muy bien terminar también así, ¿eh? Con un homenaje por asfalto y por curvas después de todos estos días de camino hacia Monterrey. Y después de varias semanas de ruta desde Ciudad de México, se acerca el final de este viaje. Han sido miles de kilómetros en los que, además de pasármelo muy bien, ¡qué maravilla!, creo que he conocido bastante esta zona del país, huyendo de lo turístico y disfrutando de lo cotidiano. Escoltado por mi amigo Hugo, entro en Monterrey, la que dicen la ciudad más rica de todo Latinoamérica. Aquí se va a quedar la moto unas semanas esperando para seguir ruta, pero ahora me toca atender mi vida nómada. Bueno, hemos llegado a Monterrey. Hemos llegado a Monterrey. Bueno, pues después de un cúmulo de circunstancias, por decirlo de una forma cordial, me salía más rentable viajar a España y renovar los papeles automáticamente al entrar que hacerlo dentro de México. Así que bueno, aprovecho para ver a la familia, amigos, viaje express, una semanita a los Madriles y en breve volvemos y seguimos viaje. Un poco de impresión, ¿no? 14 meses después, casi, sin pisar España y en esta situación. En Madrid paso unos días frenéticos, que arrancan haciéndome un PCR y una prueba de esas de antígenos. Y viéndome con mi socio Jorge Sierra, que además se encarga de llamar para saber si tengo o no tengo el bicho. Negativo. ¡Bien! También con mi amigo Bernardo, con quien edito esta serie y corresponsable de que estéis enganchados aquí todos los domingos. Aquí, en el estudio de montaje Moloto. Y además de hacer otras muchas cosas que no caben en este vídeo, decido esconder el último libro en Madrid. Pero como me parece muy feo ocultarlo debajo de una alcantarilla, se lo dejo a mi amigo Roberto, en su peluquería. Y finalmente, después de unos días en Madrid, de vuelta a seguir con el viaje vida, a reencontrarme con mi moto en Monterrey. Cerramos el año en México, igual que lo empezamos. ¡Sí! Después de varias semanas de viaje a Ciudad de México, España, papeles míos ya renovados, es decir, ya tengo visa para otros 6 meses más en México. Lo siento por vosotros, queridos amigos mexicanos, pero me tenéis que aguantar durante todo el COVID. Estoy en Motorrad Valle, en Monterrey, y ahora vamos a poner la moto a punto, que yo creo que se ha ganado un poquito de mimo, ¿no? Después de estas semanas tan intensas. Efectivamente, la moto necesita mimos y cariños especiales, después de haberla maltratado en estas últimas semanas. Pero es que además le toca la revisión de los 30.000, y esa es una de las razones que me ha traído hasta aquí, a Monterrey Valle, concesionario BMW recién inaugurado. Tenemos apenas abiertos un par de meses nada más, ya estamos listos para que todos vengan en cualquier momento. Y aquí además teníamos preparado un multitudinario evento de presentación del libro, pero que por desgracia hemos tenido que posponer. Teníamos organizado un evento, un macroevento aquí. Las cifras del COVID están subiendo en todo el mundo, también en México. Era imposible hacer un evento multitudinario, así que lo hemos tenido que posponer. Cuando pase el COVID, te espero a ti para hacer aquí un gran evento en BMW Motorrad Valle, aquí en Monterrey. Me voy a la frontera, renovamos los papeles y después nos vamos a pasar las fiestas a un sitio al que le tengo mucho cariño, pero os lo cuento por el camino. Y ahora, para que esta serie pueda continuar,
nos toca lidiar una vez más con el sistema. Suelo, mirar hasta suelo, luchar por lo que quiero. Renovando el permiso de importación de la moto para 6 meses más, gestión que solo se puede hacer en una frontera. Una carretera libre que va a la frontera y voy allá a renovar los papeles. Voy tardísimo, se me ha hecho muy tarde, como siempre. Creo que soy la única persona que hace trámites aduaneros el día 24 de diciembre, Nochebuena. ¡Hala, ya está! Ya tenemos todos los papelitos. La moto y yo estamos legales. Me he vuelto a cabrear un poco. O sea, el sistema es siempre surrealista. Y me han hecho pagar 2 veces mi permiso al entrar en avión y ahora. Lo bueno de Banjército es que está abierto a las 24 horas, los 365 días. O sea, las aduanas, las fronteras. En fin. Vamos a ver si dormimos pronto y mañana nos metemos una buena, un buen homenaje motero. 24 de diciembre. Curiosa Nochebuena, ¿no? No, de España. Ah, de España. Sí. Voy para Baja California. Siento mucho el spoiler que ha hecho esta buena señora, pero efectivamente he decidido pasar unos días de vacaciones y despedir el año en uno de mis lugares favoritos, en Baja California. Y tengo que abrir gas, porque he quedado dentro de 2 días en Mazatlán. Pues nada, atravesamos Monterrey. Oh, shit. Yo creo que por aquí, ¿no? ¿Qué ciudad más espectacular que es Monterrey? Bueno, especialmente por el sitio, ¿no? El lugar en el ahí rodeado de montañacas y tal. Pero también por lo que la gente que vive aquí cuenta, ¿no? Especialmente la gente de fuera, ¿no? Que viven aquí les encanta. Y yo la verdad es que lo poco que conozco, pues también. Me encanta. Me encanta el sitio, me encanta la gente. Y qué pena porque es la segunda vez que paso por aquí y la segunda vez que me quedo con ganas de más. Pero bueno, espero que cuando pase la pandemia está de mierda, con perdón, venir aquí a hacer un buen evento. Vamos a darle puño, que tenemos un largo recorrido y me esperan unas buenas vacaciones, que falta me hacen. Bueno, nos quedan creo que 11 horas para Mazatlán. La idea es quedarnos a 8, más o menos, entre 7 y 8. Y luego ya mañana hacerlo del tirón hasta Mazatlán. Mañana tenemos el Espinazo del Diablo, que lo quiero disfrutar bastante. Así que nada, voy a cortar si os parece, ¿no? Y para poder llegar a tiempo a Mazatlán, no queda otra que apagar las cámaras, darle gas y hacer una jornada muy larga. Aunque por supuesto siempre por carreteras libres, a solas con mi psicolocasco, y disfrutando de este inmenso país que no me lo termino nunca. ¿Qué país más grande es México, eh? Qué diversidad de paisaje. En mero Durango, en la tierra del cine mexicano. Aquí se filmaron muchas películas, puras películas de Mario Almada, de Rodolfo de Anda, de Julio Alemán. Chidotas las películas. Están buenas, ¿eh? Encantado, Javier. Ahí estamos, Carlos. Gracias. Bueno, pues aquí estamos, en Durango. 26 de diciembre, que para nosotros, si todo va bien, es el último día del año de moto. Vamos a hacer desde aquí una ruta muy espectacular y muy mítica en México que se llama El Espinazo del Diablo. Y llegamos a Mazatlán. Y ahí me encuentro con Monse, que está viniendo desde México. Agarramos un ferry y nos vamos a Baja California a pasar unos días de vacaciones.
vamos por el camino hablando de 2020, pero vamos a ir cerrando, que ya está bien de 2020. Qué bonito es Durango, ¿no? Bueno, vámonos. Bueno, pues esto es Durango, que por cierto, qué bonita, ¿no? Me pasa siempre igual, me quedo con ganas de todo. Pero bueno, es lo que hay. Entonces voy a... Bueno, vamos a Mazatlán, es el último tramo del año y vamos a ir por la libre, por el famosísimo Espinazo del Diablo, una de las carreteras más bonitas de México y es asfáltica, por supuesto, es la libre. Muchas curvas, vamos a disfrutar como niños, que por otro lado es lo que somos, ¿nos parece? Bien, pues allá, va, allá que vamos. Esta es la carretera de que va de Durango a Mazatlán, la libre, a través de una zona que se llama el Espinazo del Diablo, que no sé cuándo empieza. En total son 300 kilómetros desde aquí hasta Mazatlán. Y nada, es la última ruta del año 2020. Y creo que voy a aprovechar todo este caminibiribiri para hacer un poco balance de este año. Pues no, porque si me pongo a hacer ahora balance del año, no terminamos nunca. Y todavía queda mucho camino. Los que quieran ver el Espinazo del Diablo completo, escuchando mi balance de 2020, que entren en Patreon. Pero ahora vamos a ir cerrando la etapa 17 dándonos un homenaje motero como pocos. Por esta ruta tan mítica que en su día fue una de las carreteras más peligrosas del país, pero que hoy, si no te enajenas de más, no lo es en absoluto. Aunque claro, hay que controlarse porque lo que te pide el cuerpo es justo eso, enajenarse. Y no, no es recomendable. Bueno, curva. Empezamos. Llevamos rueda de tacos, pero lo vamos a fundir el taco por los lados. Si se dejan. ¡Qué espectáculo! ¡Qué bonito! ¡Sí! Según el navegador, nos quedan menos de 4 horas para Mazatlán, pero todavía no hemos llegado al Espinazo del Diablo. Estamos recorriendo esto que me imagino que es la Sierra de Durango. Vamos, que es una sierra, claro. Que estamos en Durango, claro. Que se llama la Sierra de Durango, yo creo que sí. Pero si es lo contrario, que Karlov nos lo diga. Pues según la Wikipedia, esta cordillera es parte de la Sierra Madre Occidental, que por cierto es enorme y ocupa, además de una buena parte de México, parte también de Arizona, en Estados Unidos. Qué bonito, ¿no? Toda la sierra. Es un muy buen homenaje esto, ¿eh? Va a terminar un año. Ahora sí se pone divertido esto. ¡Oh, shit! Se me ha ido ahí un poco de adelante. ¡Mira qué perolones! A todo esto, esto ya será el Espinazo del Diablo. Y otra cosa, el Espinazo del Diablo será una nomenclatura popular. O habrá un cartel que pone: bienvenido al Espinazo del Diablo. ¿Qué creéis? Espinazo del Diablo, siempre os lo digo. ¿Y aquí qué pasa? ¿Hay algo o qué? Lo que hay es un mirador muy espectacular donde, entre otras cosas, puedo sacar el dron y hacer unos buenos planacos para que os hagáis una mejor idea de lo que es esto. Además de conocer unos cuantos compañeros motociclistas con los que vamos a continuar el viaje. Bueno, pues nada, hemos hecho una parada ahí en el mirador y he conocido a un montón de gente. Hemos quedado para comer en Mazatlán. Gente majísima. Y ya en grupo y algo más tranquilo sigo hasta Mazatlán, donde esta tarde-noche espero encontrarme con Monse, que ha salido esta mañana desde Ciudad de México. Pero el plan es que no hay plan. Así que el final de esta etapa 17 se va a ir haciendo poco a poco, según le venga en gana al guionista. De momento cruzamos a La Paz en ferry, donde conocemos a varios motociclistas con el mismo destino. De allí a La Ventana, lugar que hemos elegido para despedir el año haciendo kitesurf. En compañía de nuestro amigo José y de toda la familia de Nomad Kitesurf, quienes se encargarán de que Monse consiga navegar en 3 días. Pero literalmente, de cero a esto que veis. Y aunque las garras de la playa intentan que nos quedemos, finalmente nos subimos a las motos y recorremos toda la Baja California, de sur a norte. Tierra a la que estoy unido de una forma muy especial y de donde me siento un poco parte. Y así, tras varios días de vacaciones, disfrutando de homenaje tras homenaje motero, terminamos la etapa 17, la más larga y una de las más intensas de todos estos años.
etapa que empezamos siendo algo más de 200.000 y que terminamos siendo más de 600.000. A pesar de los números, yo sigo sintiendo esto como algo cercano, como que cada domingo, desde hace ya muchos años, nos juntamos aquí una panda de amigos para ver juntos un viaje en moto por el mundo. Gracias a todos, de verdad, tanto de mi parte como de parte de todo este pequeño equipo que llamamos Siniwan. Nos vemos en la siguiente etapa, que arranca de nuevo desde Tijuana, pero que no sabemos a dónde nos llevará. Si tenéis alguna sugerencia, somos todo oídos. Y ya sabéis, continuará.